Así, acomodé lugar. Cuando andabas conmigo no tomabas mi chela. Y sabes, cuando andas con gente divertida te puedes volver muy divertida. Bueno, ya. Va. Una, dos, tres. Voy al baño, que me siento mal. ¿Segura? ¿No quieres que te ayude? Segura. ¡Estás borracha! ¿Qué te pasa? Me forzaron. Te forzaron a tomar. Ahora se llama así. ¿Le pones acá, señora, a la casa borracha? ¡No hablaron, mamá! ¿Sí lo traes? Claro. Salud. ¿Qué pasó, galancito de cuarta? ¿Preparándote para la fiesta o qué? Pues ni creas que te voy a dejar el camino libre, ¿eh, Alejandrito? Ah, ¿no? Mira, fíjate que si estás tan preocupado es porque sabes que Lucy puede estar conmigo cuando yo quiera, ¿verdad? Contigo y con quien sea. Ya sabes cómo es esto. Pero esta noche ya va a ser mía. ¿Ah, sí? Acomodé el lugar. ¿Y qué es esto? Nada que te interese, ¿sí? ¿Alex? ¿Qué onda, nena? Sí, soy yo. ¿Vas al ensayo? Por supuesto que no me lo voy a perder. Paso por ti. ¿Perdón? No, cariño. Si yo voy a ir a pasármela muy bien, con todos menos contigo. Bye. Ay, esto va por aquí. Ahí donde está mi mina de fresa. ¿Qué onda, ma? ¿Qué onda, mi chiquito? Pero yo, ¿cómo estás? Aquí en la cocina. Ay, pues yo cansadísima. Ya el tiempo no me alcanza para nada. Pero ¿sabes qué? Pasé por la botín de Carmen. ¿Te acuerdas lo que nos dijo? ¿Sí? Bueno, pues pasé los vestidos de... Ay, espérame, déjenme sentarme. Ya no me dan más los pies. Los vestidos de maravilla, ¿eh? ¿Sí? Pero los de graduación llegan en 2 semanas. Bueno, y mi graduación es en 2 meses. Todavía hay tiempo. No importa, pero no podemos dejar las cosas para última hora. Hay agua, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con tu presentación? Ya sé, de maravilla, espléndida estuviste, ¿no? Pues nos fue muy bien, era un trabajo en equipo y fue hace 3 días, ma. Ay, mi amor, perdóname, tengo la cabeza como... Un beso... ¡Oh, esto ocurrió! Tengo la cabeza como loca, ¿eh? Pero me imagino que debes estar muy bien preparada, la mejor de todas. Sí. ¿O no? Oye, me regreso a la escuela que tengo ensayo, ¿eh? Otra vez ensayo. Espérame tantito, porque otra vez ensayo si la graduación es en 2 meses. Porque no hay que dejar las cosas para última hora. Y me va a regresar una amiga, ¿eh? Oye, ¿ya hiciste la tarea? Sí, mami, ya lo hice. Hazme un boborino. ¡Hazme un boborino! ¡Mamá! ¡Ándale! Mamá. ¡Hazme un boborino! Adiós. Oye, no llegues tarde. No, mamá. Cuídate, te amo, mi vida. Adiós. ¿Otro? No manches, es muchísimo. Ay, ándale. Nos le echemos de hidalgo los dos, ¿va? Ya estoy mareadita, la neta. Ay, ya, no seas fresa. Bueno, ya. Va. 1, 2, 3. Ay. No manches, está fuertísimo. Estaba bueno. Oye, ¿puedo hablar tantito contigo? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando andabas conmigo no tomabas mi chela. Pues ya ves, cuando andas con gente divertida te puedes volver muy divertida. Ah, ¿qué? ¿Ya andan o qué? ¿Por qué? ¿Te importa o estás celosito? ¿Celoso yo de este imbécil? Pues fíjate que este imbécil resultó mejor que tú en muchas cosas. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué estás platicando con esa estúpida? Ay, ya vas a empezar, mi amor. No, ya no voy a empezar nada. Si alguien se la ha pasado viéndola toda la noche, eres tú. No, ¿sabes qué? Ya no empieces. Estoy como mareada. Voy a salir a tomar tantito aire. ¿Y qué? ¿Que te ve el conserje así o...? Necesito tomar aire. Voy contigo. Con permiso. ¡Ay, Alex! ¿Tú qué me ves, idiota? ¿Eh? Ay, ¿tú qué? Apolo. Es muy tarde. ¿Por qué no se va a su casa? Mire, los chicos ahorita están ensayando en el auditorio, pero cuando ellos terminen, yo cierro. Usted no se preocupe. Muy bien. ¿Sí? Es más, mire, espéreme. ¿Por qué no va y, no sé, lleva unas galletitas, un pastelito a su casa? Muchas gracias. ¿Sí? Disfruta su familia. Claro que sí. Muchas gracias. Con permiso. Bien, don Polo. ¿Qué pasó? Me siento mal. Oye, ¿sabes qué? Voy al baño. ¿Sí? No me tardo. No, no te tardes. Tranquila, ahorita se te va a pasar. No, voy al baño. Señorita Fernández, ¿qué no se supone que deben de estar en el auditorio? Voy al baño, es que me siento mal. ¿Segura? ¿No quieres que te ayude? Segura. Lucy, ¿no te has levantado todavía, mi amor? Lucía. Lucía. Lucy. Lucy. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, chiquita? Vente, mi chirriti, vente. ¿Te sientes mal o qué? A ver, siéntate, mi vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Lucía, tú tomaste anoche. Tomaste anoche, Lucía. ¿Te fuiste del ensayo a dónde? ¡Contesta! ¡Estás borracha! ¿Qué te pasa? Me forzaron. Te forzaron a tomar. Ahora se llama así. ¿De cuándo acá se viene a la casa borracha? ¡Me hablaron, mamá! ¿Qué onda? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué creen? Les tengo que contar. ¿Qué pasa? No llevo ni 2 semanas de andar con Lucía y ya pasó todo. No manches. Todo. Contigo quería hablar. Ey, bájale, ¿qué te pasa? Shh. ¿No sabes que Lucía te está utilizando nada más? ¿No sabes que ella me quiere a mí? Pues en ese caso ya nos beneficiamos los dos. ¿Cómo ves? No digas tonterías. Sabes que aunque yo ande con Paula, ella me ama. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo voy a hacer que tú te olvides de ella. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? ¡Alex! Tranquilo, espérense. Sí, ¿sabes qué? Llévate a tu noviecito para que no se ande buscando problemas. No te tengo miedo, idiota, ¿eh? Sácate. ¿Qué está pasando, Alex? ¿De qué se trata? Ya. ¿Es por Lucía? Ya. ¿Sí? Sí, señora, yo les di permiso de que utilizaran el auditorio para sus ensayos. Me encontraba en el colegio, pero jamás me percaté de lo que estaban haciendo. ¿Y cómo es posible esto? Porque usted es el prefecto, ¿verdad? Del colegio. Y además está sustituyendo al director. Por supuesto. Confía en ellos, porque hasta ahora jamás se había suscitado algo así. Obviamente, no tenía ni la máxima idea de las consecuencias que podría tener esto. Por supuesto que me doy una idea, señora. Pero mire, le aseguro que nosotros vamos a investigar quiénes fueron los alumnos que estaban involucrados. Y no se preocupe, ninguno de ellos va a ser expulsado. Esto no es un problema de expulsión. No, esto es un problema más grave. Esto es un delito. Porque mi hija fue violada anoche en este colegio. Ana, si nos permite un segundo. ¿Qué pasó? Alex, mi exnovio, abusó de mí. Bueno, ya, ¿no? No, es que acéptalo, Alex. Estás celoso porque tu exnoviecita se estaba fajando con Beto. Que ya, que eso no me interesa. Por eso quisiste que nos fuéramos antes que todos, ¿no? No, ¿no te puedes callar? ¿Qué quieres, que todo el mundo se entere de lo que pasó ayer? No, lo que quiero es que me expliques qué onda contigo. ¿Qué, sigues enamorado de Lucía o qué? Alex, no. Alex, el prefecto está bien enojado, te está buscando, córrele. Gracias, don Pablo. No, no, Alex, Alex, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué onda, Iván? ¿Qué pasó? Hijo, señora, por favor, tranquila. Tú vas a pagar. Tranquila, por favor, señora. Vas a pagar por lo que le hiciste a ella. Baje la voz, por favor. Que vamos a arreglar todo, pero con calma, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si la acusación que está haciendo Lucía es cierta. ¿De qué se trata esto? ¿Vas a dudar de la palabra de mi hija? ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? ¿Cómo que de qué? Señora, ya basta, por favor, basta. Basta. Este zorrito. ¿No sabes de qué estábamos hablando? No sé de qué están hablando. ¿Qué pasa? Sabes perfectamente qué es lo que está pasando. No, ¿qué tienes? Te aprovechaste de que estaba tomada anoche, ¿no? Hiciste lo que quisiste. ¿Yo? No, yo no hice nada. ¿No? ¿No? No, lo que no podías hacer antes. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Eso no es verdad. Y tú lo sabes. ¿Por qué estás diciendo estas cosas aquí? ¿Eh? Contéstame. ¿Pero qué clase de hijo de...? Señora, por favor. ¡Que sea hombre! ¡Señora, por favor, por favor! Lo que quiero es que seas hombre y que asumas tu responsabilidad. Ah, por favor, señora, tranquilícese. Sí. Así no vamos a arreglar nada. Alex, ya escuchaste a Lucía. Te está acusando de que anoche abusaste sexualmente de ella. Mira, lo que yo te puedo aconsejar es que si esto es cierto, por favor, acepta las cosas y te evitarás más problemas. Sí, pero es que esto no es cierto. Yo no hice nada y tú lo sabes. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? De verdad, no te entiendo. ¿Estás loca? No. El que está loco aquí eres tú. Lucía. Espérate, quiero hablar contigo. ¿Así de qué? Lo haces para vengarte, ¿verdad? Estás con el baboso de Beto solamente para eso. ¿Vengarme? Ay, no, Alex, qué tontito eres. ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿Que me quiero vengar porque me dejaste por la idiota de Paula? Ah, yo vi. No me lo perdonas. Y estás haciendo todo esto solo para hacerme quedar en ridículo. No. El ridículo lo estás haciendo andando con Paula. Y te digo una cosa, es más, me hiciste el favor en dejarme porque Beto es un chavo increíble y no sabes de cuántas cosas me estaría perdiendo si seguía contigo. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Me vuelvas a tocar. Pero yo nunca entré a ese baño. Estás mintiendo, por favor. No estoy mintiendo. Nosotros nos fuimos desde mucho antes. Yo estaba muy enojado y le dije a Paula que nos fuéramos a nuestras casas, ¿sí? Y por eso cuando tú entraste al auditorio nosotros ya no estábamos. Claro, para que no te vincularan con esto. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes decir esto? Sabes que no es cierto. Lo que pasó es que ella se fue a besarse con Beto a un salón y luego lo está haciendo porque yo la corté, porque yo ando con Paula y por eso se está vengando. ¿No te das cuenta, Iván? A ver. ¿Cómo está esto? Te estuviste besando con otro alumno anoche. ¿Contesta? Sí. prefecto pidió que Alex fuera a su oficina porque había un problema con Lucía y, digo, hasta su mamá está ahí. Digo, tú eres su novio, ¿no sabes nada? No, ni idea, ¿eh? Ay, Beto, no me mientas. Digo, algo pasó anoche, ¿no? Pues, que yo sepa, no. ¿Quién es ese otro joven? Humberto Carmona. ¿Ya ves, Iván? Dile que fue el que te violó. O como andabas igual y tú lo violaste a él, cállate, ¿no? Cállate y siéntate. ¿Qué pasó con Beto? Nada. Solo nos besamos. ¿Estuvieron encerrados en un aula? Él quería que lo hiciéramos y yo no quise, por eso me salí. ¿Es su novio? Estaba tomada. ¿Tomada? Andaba súper borracha, Iván, ya te dije. ¿Contesta? Bueno, sí, me había tomado unas copas. Y sí, me besé con Beto, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que me hizo Alejandro. Yo me sentía mal y salí del salón para ir al baño. Me siento mal. Tranquila, ahorita se te va a pasar. Voy al baño. Y ahí fue cuando me agarró y me tapó los ojos con su mano. A ver, te taparon los ojos. Entonces no pudiste ver a quién te atacó, ¿o sí? Al principio, pero después veía todo borroso. Es más, estoy segura de que me pusieron una droga en la bebida, porque nunca antes me había sentido así. Señorita Fernández, la acusación que está haciendo en contra del señor Quintana es muy delicada. Tiene que estar completamente segura de que fue él quien abusó de usted. ¿Pudo reconocerlo? Conteste. No, pero estoy segura de que fue él. Para estar segura, debió haberlo visto. Y usted no lo vio, así es que no puede hacer ninguna cosa así. ¡Ay, pero qué está diciendo! No puede acusar a alguien así, sin siquiera tener una prueba. ¿Pero qué más prueba necesita? Que fue violada anoche. Bueno, tal vez una denuncia en la delegación. No, bueno, yo le dije a mi mamá que no quería poner una denuncia, precisamente para evitarnos todo esto. ¿Para evitar qué? ¿Que dudaran de su credibilidad porque estaba tomada? Mire, eso no tiene absolutamente... ¿Por qué se estuvo besando con otro alumno que ni siquiera es su pareja? ¡Ay, Dios, ya basta! ¿Por qué no tiene ningún moretón, aparte de ese que se pudo haber hecho jugando? ¿Por qué no tiene algo que nos indique que fue forzada a hacer algo violento? ¿A qué le teme? ¿A que duden de que fue ultrajada? ¿O a que se vea que usted tal vez aceptó tener relaciones por voluntad propia? ¿Cómo se atreve? Señor Quintana, puede usted retirarse. Ah, pero le prohíbo que comente esto con alguien de la escuela. No, no se va de aquí. Es más, le exijo que traiga al tal Beto ese. Él no se va de aquí. Mire. Y me trae al Beto. Pero... Mire, para acusar a alguien tiene que estar completamente seguros de que fue. La señorita Fernández no lo vio. Así es que no hay delito que perseguir hasta donde lo podemos ver hasta el momento. Ok, está bien, pero sea quien sea, aquí hay que investigar. Por supuesto, ¿okay? Por supuesto, vamos a investigar. Pero la más perjudicada puede ser su hija. ¿Usted también es responsable? Por supuesto. ¿Ah? Y puedo perder mi empleo. Ajá. Pero puede perder más su hija. Puede perder el respeto, su reputación, su dignidad ante todo el mundo. Y no solo por las circunstancias en las que está, sino porque está acusando a alguien que puede ser inocente, que va a arruinar su vida. Señora, comprendo perfectamente lo que están pasando las dos. Pero yo lo que le puedo recomendar es que mejor olviden las cosas y las dejemos de esta manera, para bien de todos, pero en especial para bien tuyo, Lucía. No me puedes manipular de esta manera, no inventes. No te estoy manipulando, solo que estoy tomando esta decisión y estoy en todo mi derecho, porque este problema se trata de tu exnovia, y si no me lo dices yo no voy a seguir contigo, ¿eh? Adiós. Ya, Paula, está bien, te lo voy a decir, ven, pero prométeme dos cosas. Uno, que vas a confiar en lo que te diga. Y dos, que esto no sale de aquí, ¿ok? Me estás asustando. Mira, ayer que nos fuimos temprano fue porque estaba incómodo, porque discutí con Lucía y ya me quería ir. Y bueno, ella está inventando algo muy malo. Está diciendo que yo abusé de ella. ¿Que abusaste? Sí, que la violé. Pero obviamente eso no es cierto. Tú sí me crees, ¿verdad? Paula, lo está haciendo para perjudicarme. Me das asco. Pero es la verdad. ¿Qué? ¿Te piensas quedar encerrada ahí toda la vida? Pues por mí, sí. Ay, Lucía, por Dios, ya no arruines más el resto del año que te queda, ¿no? Tú también piensas que fue mi culpa, ¿verdad? También piensas que me merezco todo lo que me pasó. No, fíjate que no. Yo lo que pienso es que no eras la hija que yo creía. ¿Cuántos años estuve engañada? ¿Qué? Yo lo que pienso es que eras de otra forma. Eso es lo que pienso, Lucía. ¿Y si hubiera sido diferente, tú crees que no hubiera pasado lo que pasó? ¿Tú crees que tenían el derecho de abusar de mí solo porque estaba tomada? ¿Y si te hubieras dado a respetar más? Me di a respetar durante mucho tiempo, mamá. ¿Y de qué sirvió? ¿De que mi novio se hartara de andar con una lela para irse con la primera que le pasó por enfrente? Ay, por Dios, eso no justifica. ¿Y a qué? ¿De qué te sirve, mamá? ¿De qué te sirve ser tan recta, tan perfecta, si mi papá terminó dejándote, no? Es lo mismo ser una mujer honesta o una loca. Nadie lo valora. Cállate, ¿sí? Yo solo quería que Alex se diera cuenta que podía ser igual que las otras chavas. Igual de liberal que Paula. Que se arrepintiera por haberme dejado. Te voy a decir algo, Lucía. No vale la pena dejar de ser uno misma por agradar a alguien. No, mi amor. Nadie vale más que tú en este mundo. Que no se te olvide. ¿Mm? Golfa. Es una golfa, pobrecita. Pobre. Sí, súper golfa. Se metió con dos. ¿A dónde vas? Eres una golfa. No descansaste hasta meterte con Alex otra vez, ¿verdad? Pero solo fue para fregarlo. Porque a Beto no lo acusaste de haberte violado y con él también te metiste. Paula. ¿Por qué no le pregunta a la nueva golfa de la escuela? Seguro ella le va a dar muchos motivos para traerla aquí. A ver, pues mira, a quien vi que inició el pleito fue a ti. Así es que te quiero ver en mi oficina inmediatamente. Oye, tú nunca habías dado problemas. Yo te recomiendo mejor que los dejes de dar, ¿no? Cuidadito con lo que estás diciendo. Porque ni siquiera sabes lo que pasó con Alex. Y lo de Beto no es cierto, ¿ok? Lo de Alex tienes razón, no sé nada. Y no me interesa si te quieres volver a meter con él, ya no me importa. Pero lo de Beto, ¿por qué no vas y se lo preguntas a él? Porque lo está regando por toda la prepa, ¿eh? Muchas gracias por darme permiso para acostarme con Alex, ¿eh? De nada, no me importa. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Por qué le estás diciendo a todo el mundo que te acostaste conmigo si sabes que no es cierto? Ah. Contéstame, ¿por qué le estás diciendo a todo el mundo eso? Mira... Ah, tú fuiste el que se metió al baño. ¿Qué? Claro. Tú fuiste el que me violaste. No, a ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Claro, estás ardidísimo porque no me quise acostar contigo, ¿verdad? No, mira, Lucía, acepto que yo le conté a mis amigos que te iba a... ¿Y por qué le contaste a tus amigos que habíamos tenido relaciones y sabes que no es cierto? Solamente fue para quedar bien, ¿ok? ¿Y no te importa que yo quedara bien? No, o sea, yo no cuento. Sí cuentas. Lo que pasa es que yo ya les había dicho que tú y yo íbamos a tener relaciones esa noche. Y si no tuvimos, eso no te hace más hombre. Ten los pantalones para irles a decir que no te acostaste conmigo. Bueno, ya, tranquila. No, suéltame, no me toques. Cálmate. ¿Qué está pasando aquí? Pues no sé, se empezó a poner toda loca, toda histérica. La próxima vez que le vuelvas a decir loca a una mujer enfrente de mí, te expulso una semana, ¿ok? Pero si ya fue la que... ¡Nada! ¡Vete de aquí! Vete, ¿ya? Ya. ¿Estás bien? ¿Le hizo algo? Sí, ya puedes confiar en mí. Oye, es que, bueno, es que el prefecto pidió que Alex fuera a su oficina porque había un problema con Lucía y, digo, hasta su mamá está ahí. Tú fuiste el que se metió al baño. ¿Qué? Claro. Tú fuiste el que me violaste. pudieron haber sido mil cosas, qué sé yo. Tal vez estaba especialmente sensible en esos días. No sé, así son las mujeres. Lucía estaba llorando. ¿De qué me hablas? Desesperada. Yo intenté averiguar qué era lo que le estaba pasando, pero a mí no me quiso decir nada. No, pues nada. ¿Qué te va a decir? A ver, ¿qué muchacho a esa edad no se ahoga en un vaso de agua por cualquier cosa? Aquí el asunto es, Iván, que Lucía faltó varios días a la escuela y no presentó ningún justificante. Y como tú eres el prefecto de la escuela, no sé, se me ocurrió que tal vez tú podías saber algo. Como siempre estás tan al pendiente de lo que le pasa a los alumnos. A ver, sí, de sus faltas al colegio, de su vida personal, no. Y así es que si me permites, estoy ocupado. No, no te permito, estoy hablando de algo importante. Me preocupa mucho que Lucía Fernández era una alumna brillante, seria. Y ahora todos los maestros están presentando reportes de ella. Está mal. Claro, cambió Lorena, como todos. Tú bien sabes, mejor que nadie, que todos los alumnos terminan por imitar las actitudes de sus otros compañeros. El problema de Lorena es mucho más complejo que estar imitando las actitudes de los otros compañeros. Claro, bueno, lamentablemente, ahí ya no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Seguramente tendrá un problema en su casa, qué sé yo, pero ahí yo no me voy a meter. Por supuesto que nos podemos meter. Los conflictos que tienen los alumnos en su casa afectan en la escuela. Y es nuestra responsabilidad, Iván, saber lo que está pasando. Quiero hablar con la mamá de Lucía. Quiero saber si ella está al tanto de cualquier situación por la que pueda estar pasando, por favor. Y así vamos a ayudar, como es nuestra responsabilidad, señor. Claro. Pues suerte y me mantienes al tanto, ¿sí? Varios de los maestros nos están diciendo que vas muy mal en tus clases. No te preocupes, que yo entiendo la razón. Y también sé que tienes la capacidad de dejar todo lo ocurrido atrás y que puedes salir adelante con tus clases y con tu vida. Pero hay otra cosa que me preocupa. Y es que este reporte ya llegó a manos de la psicóloga. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los maestros dicen que estás teniendo una actitud fuera de lo normal. Y piensan que la única forma de solucionarlo es que la licenciada Romero tenga una plática con tu mamá. Bueno, y si me pregunta, ¿qué le digo? Bueno, para eso te mandé llamar. Mira, yo sé que ya escuchaste todos los rumores que andan por ahí diciendo que Beto y tú tuvieron relaciones. Bueno, pero eso es mentira. Bueno, sí, pero para tus compañeros es mucho más divertido creer en un chisme que creer la verdad. Mira, yo estoy de tu lado. Y todo lo que te digo es por tu propio bien. No cometas la imprudencia de comentarle todo lo que hemos hablado a la licenciada Romero. Mira, lo único que eso ocasionaría sería una bola de nieve que crecería más y más hasta que ya nadie pudiera pararla. Así es que lo que yo te recomiendo es que hables con tu mamá y la convenzas de esto. Ok. ¿Sí? Gracias. Ah, oye, acuérdate que no estás sola en esto, ¿eh? Aquí estoy yo cuando quieras. Muchas gracias. ¿De qué? Bye. No se trata nada más del rendimiento académico de Lucía. Siento que hay un problema más allá. Lucía estuvo ausente unos días y desde que regresó no presentó ningún interés en ponerse al corriente con sus materias. Algunos maestros me han dicho que Lucía está distante, como ausente. No sé, yo creo que sí, que le afectó muchísimo terminar con su exnovio. ¿Esto le habrá hecho un cambio de actitud, cree? Puede ser, pero ¿usted no ha intentado hablar con ella? Averiguar si hay algún problema más profundo. Desde hace algunos meses, Lucía ha presentado cambios radicales en su conducta. De ser una alumna modelo, pasó a ser una adolescente que tiene una actitud más liberal, sobre todo con sus compañeros varones. Y de unos días para acá, Lucía es otra. Me da la sensación que está guardando un secreto que de verdad le pesa. Y creo que usted sabe algo de eso, ¿verdad? Hola, ¿Podemos platicar? ¿Para qué? ¿Para volver con la misma cantaleta de tu novio? Ya chole con eso, ¿no? No, Beto. Mira, es que yo me enteré que violaron a Lucía. Y bueno, yo quiero saber si fuiste tú. ¿Qué? Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Por qué yo? Bueno, ya, confía en mí. Confía en mí. Mira, yo te juro que de mi boca no va a salir nada. Mira, si Lucía no dijo nada en su momento, pues ahorita ya no puede decir nada. Tienen que comprobarlo. En cambio, yo necesito saber la verdad. Yo amo a Alex y no puedo seguir con él si esto no se aclara. Mira, ponte en mis zapatos, entiéndeme tantito. No, o sea, yo sí te entiendo, pero yo no puedo hacer nada, yo no te puedo aclarar nada. Mejor olvida todo esto y vuelve con él y ya. No. Sí. Mira, demuéstrale a Lucy que no le sirvió de nada usarme a mí para darle celos. Y que el amor que tú y Alex se tienen va más allá de todo eso. Pues sí, pero yo creo que Alex sigue enamorado de ella. No, bueno, es que ahí es donde te confundes. Alex solo quiere a Lucía por el físico. El amor es otra cosa. ¿Crees que pueda cambiar? Que pueda, no sé, superarlo? Claro que sí. Claro que sí. Con nuestra ayuda, sí. ¿Qué le dijiste? Todo, Lucía. Mamá, quedamos que no le ibas a decir nada. Lucía, tranquila, por favor. No te preocupes, no va a pasar nada. Confía en mí. Yo te creo. Yo te creo y te prometo que con absoluta discreción vamos a encontrar al culpable. ¿Intentaste forzar a Lucía a que tuviera relaciones contigo? Pues ella también quería. No, a ver, estaba tomada y me dejé llevar, pero nunca quise estar contigo y por eso me salí del salón. Y tú te enojaste. Sí, pero lo acepté. ¿Y te conformaste con eso cuando tu intención era acostarte con ella esa noche? Eso no es cierto. ¿Seguro? Paula, cuéntanos por favor lo que viste esa noche. En ese momento no le di importancia al asunto, hasta que supe que lo de la violación había sido cierto. Y si tu intención no era acostarte con ella, entonces, ¿por qué la drogaste? Lucía, te juro que no fui yo quien te hizo eso. Te lo juro. ¿Metiste algún otro tipo de droga esa noche al colegio? No, solo esas cápsulas que me recomendaron. Humberto, estoy investigando con Don Polo. Y me dijo que en otras ocasiones había encontrado colillas de marihuana adentro del auditorio. Incluso se levantó un reporte, pero nunca encontraron al responsable. ¿Tú sabes algo de eso? Según he estado investigando, las veces que los alumnos han usado el auditorio para actividades extracurriculares has estado involucrado. Pero nunca he llevado drogas. ¿Entonces quién, Humberto? Dime quién. Porque eso nos puede dar una pista que nos lleva al responsable de lo que le pasó a Lucía. ¿Cómo es posible que hayan metido alcohol y drogas a la escuela sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué Martínez no notó el estado en el que estaban? ¿Martínez no se dio cuenta de lo mal que estabas esa noche, Lucía? Lucía, ¿estuviste con Martínez? Pues cuando salí del salón me lo encontré, pero no me acuerdo que me haya preguntado nada. Lorena, creo que yo sé quién fue. ¿Me puedes decir de qué se trata todo esto? ¿En dónde está el reporte que debiste haber entregado por lo que sucedió la otra noche en el auditorio? A ver, para empezar, a mí no me hables así. Y segundo, eso es asunto que a ti no te importa. Tienes toda la razón. No me importa. ¿Qué te parece si le hablamos ahorita al presidente del consejo? O mejor, al director de la escuela para que estén al tanto. Mira, si yo no levanté ningún reporte, fue porque no quiero perjudicar a los alumnos. ¿Para no perjudicarlos a ellos o a ti? ¿A mí? ¿Qué me estás queriendo decir? Que les cobras una cuota a los alumnos de la escuela para que hagan sus desmadritos en el auditorio. Sabías perfectamente que había bebidas alcohólicas esa noche y no hiciste nada para no involucrarte. Cállate. Que no sabes de lo que estás hablando, ¿sí? Por eso no se te hizo raro que Lucía estuviera tan mal esa noche. Ya basta, ¿sí? Te dije que te callaras. Bueno, te puede salir muy caro. No me vas a venir a amenazar como lo haces con las alumnas de la escuela. Porque sabes perfectamente bien con quién te metías, ¿no? No sabes de lo que estás hablando, ¿sí? No sabes lo que estás diciendo. Y eso te puede costar mucho más que tu trabajo. Como Paula, que es una alumna tan conflictiva que seguramente nadie le iba a creer si te delataba. ¿Y ya viste qué sencillo fue liberarte de un reporte? Mildred, Fernanda, Alejandra, Lucía. Claro que a ella no la tenías que chantajear, porque el estado en el que se encontraba esa noche te facilitaba las cosas. No sé cómo hicieron para inventar todas estas falsedades que me desacreditan. Pero una cosa sí te digo, Lucía estaba borracha, ahogada. Ni siquiera pudo identificar a quién había abusado de ella. Los testimonios de las demás alumnas te ponen como el principal sospechoso. Nada más falta que analicen la ropa que Lucía llevaba ese día para salir de dudas. Vas a terminar en la cárcel por violación, acoso sexual y abuso de autoridad. Paula, de verdad, muchas gracias por lo que hiciste por mí. La verdad es que nunca me lo esperé de ti. Bueno, yo no creía lo de la violación hasta que te vi llorando en el baño. Y a pesar de todo lo que pasó entre nosotras, pues, no evité ponerme en tu lugar. Y fuiste muy valiente, Paula. Las otras alumnas no se hubieran atrevido a confesar lo que pasó. Dañar la reputación de alguien es muy delicado. Es dañarles la vida. ¿Mi amor? Ma, perdón por defraudarte. No, mi vida, no te preocupes. De los errores siempre aprendemos. Todavía la quieres, ¿verdad? No sabe lo que está haciendo de verdad, ¿eh? ¡Hijo! ¡Señora! ¡No! ¡Eres un desgraciado! Señora, señora, mire, mire a su hija. Ella se lo buscó, ¿no? ¡Me das asco!